Vamos a tejer el gorro, vamos a dar inicio con color verde y posteriormente los picos con color rojo. Vuelta número 1. Vamos a hacer un anillo mágico, en él vamos a tejer 6 medios puntos. Tiramos de la hebra, tejemos un medio punto en el primer punto para cerrarla. Colocamos separador de puntos. Vamos con la vuelta número 2. Tejemos un medio punto, un aumento. De nuevo, un medio punto, un aumento. Y por tercera vez, un medio punto, un aumento. Nos va a dar un total de 9 medios puntos. Vuelta número 3. Vamos a tejer 9 medios puntos. Bien, ahora vamos a tejer en la vuelta número 4. Un medio punto, dos medios puntos, un aumento. Por tres veces me va a dar un total de 12 medios puntos. Vuelta número 5, vamos a tejer esos 12 medios puntos. Vuelta número 6, vamos a tejer un medio punto, dos medios puntos, tres medios puntos, un aumento por tres veces me va a dar un total de 15 medios puntos. En la vuelta número 7 vamos a tejer 15 medios puntos. Vamos a tejer la vuelta número 8. En esta vuelta vamos a tejer un medio punto, dos medios puntos, tres medios puntos, cuatro medios puntos, un aumento. Por tres veces me va a dar un total de 18 medios puntos. Para la vuelta número 9 y 10 vamos a tejer 18 medios puntos en cada vuelta. Me queda así. Vamos con la vuelta número 11. Vamos a tejer un medio punto, dos medios puntos, tres medios puntos, cuatro medios puntos, cinco medios puntos, un aumento por tres veces y me va a dar un total de 21 medios puntos. Vamos a tejer la vuelta número 12 y 13 con 21 medios puntos en cada vuelta. Vamos con la vuelta número 14. La secuencia a seguir es un medio punto, dos medios puntos, tres,
4, 5, 6 medios puntos, un aumento por 3 veces y me va a dar un total de 24 medios puntos. Vamos con la vuelta número 15 y 16. Vamos a tejer 24 medios puntos en cada vuelta. Vamos con la vuelta número 17. En esta vuelta vamos a tejer un medio punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medios puntos, un aumento por 3 veces y me va a dar un total de 27 medios puntos. Vamos a tejer la vuelta número 18 y 19 y en estas dos vueltas vamos a tejer 27 medios puntos en cada vuelta. Vamos con la vuelta número 20. En esta vuelta vamos a tejer un medio punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos, un aumento por 3 veces me va a dar un total de 30 medios puntos. Vamos con la vuelta número 21. La secuencia a seguir son un medio punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medios puntos, un aumento en toda la vuelta, o sea, por 3 veces. Me va a dar un total de 33 medios puntos. Vamos con la vuelta número 22. En esta vuelta vamos a tejer un medio punto, 2 medios puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medios puntos, un aumento, me va a dar un total de 36 medios puntos. Recordemos que tenemos que tejer 3 secuencias de 10 medios puntos, un aumento. En la vuelta número 23 vamos a tejer 11 medios puntos, un aumento por 3 veces, me va a dar un total de 39 medios puntos. Yo llevo 6 medios puntos, 7, 8, 9, 10, 11, un aumento. Ya estamos por terminar el gorrito, así que no se desesperen. Número 24. En esta vuelta la secuencia que vamos a seguir es un medio punto, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un aumento. Esta secuencia de 12 medios puntos, un aumento, lo vamos a tejer 3 veces. Y me va a dar un total de 42 medios puntos. Para la vuelta número 25 y 26 vamos a tejer 42 medios puntos en cada vuelta. Y con eso terminamos la parte de color verde. Bien, ahora vamos a tejer los picos de color rojo. Para ello vamos a tomar nuestra hilaza en color rojo. Vamos a tejer un medio punto en cada punto, pero tomando la hebrita trasera. Y en esta vuelta seguimos con los mismos puntos que en la vuelta anterior. Al terminar esa vuelta vamos a tejer un punto deslizado y vamos a doblar hacia arriba esta vuelta de medios puntos. Para la vuelta número 2 en rojo vamos a utilizar medio punto, media vareta, varetas y puntos deslizados. Iniciemos con un medio punto. Vamos a iniciar con una cadeneta. Enseguida tejemos un medio punto, ahí mismo un medio punto alto o media vareta, en el que sigue vamos a tejer una vareta de doble lazada o punto alto de doble lazada, una cadeneta, ahí mismo tejemos una vareta, en el punto que sigue una media vareta y un medio punto. Vamos a saltar un punto, en el que sigue un punto deslizado. En el punto que sigue repetimos la secuencia, un medio punto, una media vareta o medio punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer una vareta con doble lazada, como se dan cuenta aquí están las dos lazadas, o punto alto de doble lazada. Tejemos una cadeneta, ahí mismo tejemos un punto alto, en el punto que sigue una media vareta, un medio punto, saltamos un punto, en el siguiente un punto deslizado. De esta forma vamos a ir tejiendo los piquitos. Nos queda así. Vamos a dejar una hebra larga para coser estos piquitos al gorro para que no se estén levantando.